Gloria a Jesús, aleluya, gloria a Dios, bendito Dios, aleluya, gloria a Jesús, gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Es una alegría, un gozo presentar a estos niños, hermanos, verdad, que desde muy temprano, pues me imagino que desde que se están alistando, están preparándose en su mente ese texto que van a decir, amén. Igualmente, verdad, nosotros como maestros nos es un privilegio también, hermanos, verdad, ser participantes, verdad, de la educación espiritual para estos niños. Así que Dios les bendiga a todos mis hermanos. Para mí es un privilegio presentar este pequeño remanente. Amén, gloria a Jesús. Y yo voy a decir mi texto, hermano, que lo encontramos en el Salmo 103, 6, 7 y 8. Y dice así: Jehová es el que... perdón, hermano. Señor Jesús, aleluya, Padre. Oh, Dios bendito. 103, 6, 7 y 8. Gloria a Jesús, hermano. Jehová es el que hace justicia y derecho a los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Gloria a Dios, aleluya. Miren, hermanos, cómo es el enemigo de malo, pero que el Señor lo reprenda, porque toda esta semana, hermanos, me he estado tratando de aprender estos versículos, y en la noche cuando me despertaba, en la mañana, verdad, repitiéndolos, y ahorita se me estaba queriendo olvidar, pero en el nombre de Jesús lo hemos vencido, amén, aleluya. Así voy a dejar a estos niños, amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga más. ¿Quién vive? ¿Y a su nombre? ¿Y su pueblo? Amén. Ahora voy a decir mi texto bíblico que se encuentra en Proverbios 4:23 y dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque él manda la vida. Amén. Buen día, hermano. Buen día más. Voy a decir mi texto: la pala es a mi pie, su cabla y ilumina mi camino. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga más. Voy a decir mi texto: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Gloria a manos, y mi texto, Filipenses 4:13, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Bendiga, hermano. Bendiga, ma. Mi texto es Mateo 22:32. Dice: yo te y Dios te Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios es muerto, ti no es vivo también. Viene de día, hermanos. Mi texto bíblico se encuentra en Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdedicados pastos me hará descansar, y por agua me reposo, me pastoraría. Yo le bendiga, hermanos. Yo le bendiga más. Voy a dirigir mi texto bíblico que se encuentra en Proverbios 4:23 y 24. Y dice: sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca,
y aleja de ti la iniquidad de los labios. Amén. Yo le bendiga, hermanos. Yo le bendiga más. Mi texto es: Jehová es mi pastor, ni nada me faltará. Yo le bendiga más. Yo quiero un texto. Todo hombre en Cristo que me fortalece. Amén. Yo le bendiga, hermanos. El día más, mi texto se cuenta en Jeremías 33:3 y dice: clama a mí, yo te responderé, y Señor, yo te responderé, pero tú no conoces. Amén. Yo le bendiga, hermanos, yo le bendiga más. Mi texto es: entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Amén. Dios le bendiga, hermanos, yo le bendiga más. Voy a hacer un texto que se encuentra en Apocalipsis 1:8, dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Dios Todopoderoso. Amén. Jesús Godó. Dios le bendiga, hermanos, Dios le bendiga más. Mi texto bíblico se encuentra en Juan 3:16 y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito, que todo lo que él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Amén. Dios te bendiga más. Mi texto bíblico se cuenta en Salmo 100 y dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos y os somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de clases y sus atrios con alabanzas. Bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad para todas las generaciones. Amén. José 24:15. Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Día, hermano, mi texto apague espíritu. Amén. Señor, es que le bendiga, hermano. Mi texto se encuentra en Hebreos 12:12 y dice: por lo cual levante las manos caídas y rodillas paralizadas. Amén. Yo le bendiga, hermanos, yo le bendiga más. Mi texto bíblico se encuentra en Mateo 4:4 y dice: él respondió y dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Yo le bendiga, hermanos, yo le bendiga más. Mi texto se encuentra en Salmo 128:1, dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Amén. Dios se bendiga, hermanos. Dios se bendiga más. Mi texto bíblico se encuentra en Jonás 1:9 y dice: y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, el que hizo el mar y la tierra. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Voy a ver si mi texto que se encuentra en Efesios 5:1 y dice: Sed pues imitadores de Dios como Hijo amado. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Mi texto bíblico se encuentra en Salmos 92:1 y dice: es bueno alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Amén. Dios te bendiga, hermanos. Mi texto bíblico se encuentra en Salmos 33:11 y dice: el consejo de Jehová es para siempre. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, y los pensamientos de tu corazón por todas las generaciones. Amén. Bien, hermanos. Mi texto bíblico se encuentra en Proverbios 16, versículo 24, y dice: pañal de miel son tus dichos, suave sabiduría al alma y medicina para los huesos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Mi texto se encuentra en San Juan 14:21 y dice:
El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Voy a decir mi texto que se encuentra en Proverbios 16, verso 24, y dice: panal de miel son los dichos, suaves, suavidad al alma y medicina para tus huesos. Amén. Salmo 17, 8 dice: guárdame con la niña de tus ojos. Llamas, ¿qué es mundo? Jehová es mi pastor, no la mi papá. Quien se encuentra en yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová y demos. Amén. Hasta que ha llegado el tiempo de los niños y sigámonos gozando. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos se saben Filipenses 4:13? Amén. Como dice, todo que me fortalece. Vemos que la mayoría de niños nos están dando palabras de motivación, que todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Amén. Y hasta aquí ha llegado mi tiempo y voy